nombre es Lorenzo Espina y pues en ese momento soy el encargado de la parte académica y apoyo a la Junta Acción Comunal como consejero comunal en vivienda y entorno. El proyecto educativo tiene sus raíces en la década de 70, cuando un grupo de maestros y estudiantes estaba en la búsqueda, ¿no?, de un proyecto educativo que fuera dirigido con y para el sector popular, fundamentalmente, y que se planteaba dentro de la propuesta pedagógica de la educación popular. Entendida esa como todo el proceso de formación y concientización de los sectores populares para transformar su realidad desde los ámbitos en que cada persona estuviera formándose, ya sea de la parte deportiva, cultural, en su formación académica. Desde allí, tener que ir construyendo su proyecto de vida y irlo entrelazando con el movimiento popular. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es John Edgar Gruesa. Vivo acá en el barrio Potosí, la isla. Bueno, Potosí es un barrio ubicado al sur de la ciudad, entre Ciudad Bolívar, localidad 19. Bueno, este colegio es uno de los planteles pues más importantes para mí a nivel sentimental, puesto que aquí es donde he crecido y me he formado. Pues en esos momentos soy integrante del grupo Alianza. Bueno, mi nombre es Miguel Anderson Santa Cruz Meneses, pertenezco y soy líder del grupo Alianza del barrio Potosí La Isla. Nosotros básicamente con el grupo intentamos expresar por medio de la música que hacemos la forma en que vivimos, como la violencia, la drogadicción, todos los problemas sociales que se encuentran acá en la comunidad. Tratamos de expresar las necesidades que sentimos con el Estado, con las demás comunidades y a nivel nacional, puesto que no tenemos muchos más medios de expresión para nosotros. Entonces buscamos que, aunque sea un grupo que somos nosotros, podamos expresarnos libremente por medio de la música ante la comunidad. Juan Ricardo Gómez Ibarra, 17 años. ¿Cuál es la diferencia? No creo que ninguna, pues la plata. Esa es la única diferencia. Pero todos deberíamos ser iguales, todos deberíamos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, como dice la Constitución, ¿sí? Y pues, de nacer acá en Ciudad Bolívar o allá, no hay ninguna diferencia. Porque al fin y al cabo, no hay que venir a hacer bulto en el mundo, sino ayudar a evolucionar. Pues nosotros, más de que rebeldía, intentamos algo como de protesta, pero o sea, centrándonos en el estudio, ¿sí? En lo que es normal, o sea, no nos vamos a hacer por allá rebeldía así como algo antisocial, sino ahí calmadamente con lo que hacemos en el colegio. No, pues yo creo que lo importante es la voluntad que uno tenga. Y pues la zona donde uno esté ubicado no importa. Es más, este es un grupo comunitario, o sea, para toda la comunidad. Mi nombre es Gerardo García. Vengo apoyando este proyecto desde hace 20 años. Este proyecto se denomina Escuela Comunidad. Es un proyecto en el cual, en sus orígenes, pues los maestros que llegamos tenemos un sentido comunitario, un sentido del colegio hacia la comunidad, no el colegio encerrado como un claustro, sino el sitio, el colegio en la cual se pueda llegar a la comunidad en diferentes programas. Para este momento estamos trabajando algo que denominamos subproyectos. En este momento somos más o menos, son como 11 subproyectos en los cuales todos los maestros, las personas que trabajan en la parte administrativa, la misma comunidad participa en estos subproyectos. Está el subproyecto de jóvenes, de salud, de vivienda, de espacio público, el de
salud, el de bioseguridad alimentaria, el de cultura, el de deportes, es decir, 11 subproyectos, consejo comunal, estamos en eso. El de bioseguridad hago parte con otros compañeros aquí, porque en esta parte de Bogotá la situación nutricional, sobre todo en los niños, es bien delicada. ¿A cuánto tiempo es que ya está? 6 meses. 6 meses, o sea, a los 15 días más o menos termina y en 6 meses ya está para coger. Mire que se dan casi en pura arena y piedra, ¿sí? Oye, sí, es impresionante. Es una guerrera. ¿Ah, sí? Sí, es, mire, aquí nadie la sembró, ya alguien se cayó las pepas y... Entonces aquí lo que le hacemos es le echamos residuos orgánicos, ¿sí? Lo que sobra de la cocina, la cascarita de plátano, del arroz, se echa ahí previamente descompuesto con agüita, un poquito de boñiga ya sea de vaca, de caballo, de cualquier boñiga sirve. Y ellas lo que hacen es abonar la tierra, ¿cierto? Convierten en la descomposición, ayudan a la descomposición de los alimentos y van produciendo tierra excelente, fértil. Que es la mejor tierra que podemos tener, abonada por... Estas son como fábricas de producir tierra. Entonces aquí esto lo tenemos para recuperar suelos aquí en la zona, para alimentar los procesos de las huertas caseras, para producir comida de manera limpia y sana, sin agrotóxicos, porque teniendo buena tierra no necesitamos fertilizantes químicos ni nada de eso. Entonces lo que hacemos es pura naturaleza, ¿cierto? Como decía un filósofo, ya es hora de que la cultura le devuelva a la naturaleza, porque muchos años, siglos, la naturaleza le ha dado a la cultura. Es hora que le devolvamos. Entonces, producción agroecológica, producción limpia. Entonces, estas canequitas negras y todo esto son, mire, pie de cría. Esta tierra era esta, ¿sí? ¿Ah, sí? Esta es de también, como se acaba de ahí. Mire la transformación. Entonces, mira, como se le echa agua acá, entonces él va escurriendo. Lo que le hemos puesto es un plástico abajo. Y ella llega ahí. Acondicionamos una manguerita. Este es el humo líquido. Como no hay plata, sí. Entonces reciclamos todo lo que podamos. Sí. Entonces estos vasitos que es donde dan el tinto, nada, van para acá y aquí los volvemos semilleros. Pero han visto la Coca-Cola esa tenebrosa que anda envenenando medio mundo. Todo el mundo. Sí, la cogemos y las cortamos. Y eso nos sirve para sembrar matas, como hacemos materas. Este es un manzanito. Aquí el proyecto no creemos que no estamos, digamos, solamente pensando en darle alimento a los niños, sino cómo alrededor de la problemática se generó su proyecto de bioseguridad alimentaria, que apunta fundamentalmente a generar un proceso distinto, menos asistencialista, más que apunte a la construcción de una política alimentaria a nivel de América Latina, en donde seamos nosotros los que empezamos a producir, que fortalecer la parte rural, en donde todas estas tierras a veces que están sin ponerlas a producir, cómo generar una relación con el campesino, una organización con el campesinado, y podamos fortalecer el campo que produzca y que nosotros aquí seamos los que le estemos comprando directamente, creando centros de acopio, restaurantes comunitarios. ¿Sí? En ese proceso pues hemos contado afortunadamente con el apoyo pues de mucha gente que nos hemos venido encontrando en el camino y que han tenido ya una experiencia precisa frente a lo de el proyecto de ciudad alimentaria. Entonces estamos trabajando lo de las huertas caseras, estamos produciendo pan de quinoa y estamos rescatando lo que es la olla comunitaria, lo que es la minga. Creemos que todo eso hace parte, digamos, de un proyecto más amplio que busque realmente desarrollar, por así decirlo, una visión muy distinta a lo que hoy hablan del problema alimentario del país, ¿no?
problema aislado del resto de la formación política, de la cultura, no, articulado con los procesos. Así como cuidamos los bebés, como cuidamos los perritos y los pajaritos, los pescaditos, las mascotas, hay que escuchar a Ricardo para saber cómo debemos cuidar a esa bebé de clima que ustedes tienen ahí. ¿Qué? ¿Dónde vive? Allá, subiendo la carretera, allá, dando la vuelta, hay una tienda. Sí. Dando la vuelta, allá, hay una tienda loca. ¿Y sus papás qué hacen? Mi papi trabaja en el cocinero y mi mami trabaja en un jardín alivia el vida. ¿Cuántos años tiene? 8. ¿Dónde vive? Potosí. ¿Dónde más o menos? ¿Ah? ¿Dónde? Allá abajo. ¿Cómo se llega a tu casa? ¿Cómo vas a tu casa? Caminando. Ahí Lorena con San Luis Salas. ¿Y cuántos años tienes? Ya me nació una. ¿Ya tan rápido? Nueve. ¿Qué están haciendo hoy acá? Sembrar. Byron Alex. 7. Mi papá trabaja haciendo bicicletas. ¿Y tu mamá? Sirvienta. Camilo. ¿Dónde vives? Allá. ¿Cómo se llama allá? Jerusalén. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Viendo todo eso de lombrices y matas. Alex. 7. ¿En qué? 8. ¿En qué curso estás? ¿Qué? ¿En qué curso estás? 201. Ay, vino de mi mamá está trabajando de mesera y mi papá también. Mi papá trabaja en manejando mula. Mi papá está trabajando manejando mula. Y tú vas a ser listo. ¿Ah? ¿Y dónde allá dijiste dónde vives? ¿Ah? ¿Dónde vives tú? Por allá. Entre esa esquina. Y estamos sembrando la quinoa y estamos viendo lombrices y sembrando todo. Arnold. ¿Dónde vives? En las Arenas Rojas. Mi papá trabaja haciendo anillos y mi mamá trabaja vendiendo panes. Julio César. Al lado del colegio. ¿Ah, sí? Ahí estamos. Sembrando matas. Walter Albrón Benjumea. ¿No? ¿Tu papá en qué trabaja? En abastos. ¿Y tu mamá? Mi mami se queda en la casa haciendo tareas con mi hermano. ¿Y hoy qué estamos haciendo acá? Bueno, adiós. ¿Yo? ¿Qué estamos haciendo hoy acá? ¿Y qué? Cuidando las matas. El 60 o 70% de las ciudades colombianas son barrios populares. Luego, entenderlos para mejorarlos es una tarea primordial de este país. Los barrios populares han surgido básicamente de tres formas. Por invasión, que son muy pocos, antes las colinas, después el Policarpa Salabarrieta al lado de la Ortúa, por urbanización pirata, que son la mayoría, donde unos pícaros distribuyen las calles y venden los lotes a habitantes sin recursos que con muchos esfuerzos
construyen sus casas y sus barrios. Son barrios hechos sin consideración de la topografía y mucho menos del equipamiento e infraestructura que requiere un verdadero barrio, pero eso se logra después con el tiempo. Y hay otros que son barrios creados por el Estado, absolutamente esquizoides frente a la realidad, con unas estructuras quizás profesionales, pero en desacuerdo con lo que ellos realizan. Al final, todos tres terminan pareciéndose. Igual rápido, vea. Yo también dormí, tiene Nicole y Estefani. Miren la cámara, vea. Tigre, tigre, venga. Tigre, tigre. Venga. Vaya, que hay que grabar. Era esto, vea, todavía tengo el recuerdo. Se le echaba petróleo, gasolina y se prendía. Esa era la luz aquí. Y el último que se acostaba apagaba la luz. Era yo, a mi persona, decían, paisa, apáguela. Y soplaba y listo. Y eso era. Pues unos vinieron aquí de primeros, como esto era tierra baldía, que no tenía dueños de nada. Esto era ni potrero, porque esto aquí no, el pasto no se ve por aquí ni nada. Entonces muchos se fueron apoderando. Y muchas personas que hicieron por aquí, en este, que esto, el sur, por acá. Y formar como un barriecito por aquí para invasión. Entonces poco a poco fue llegando la gente, a poquito, pero nadie. La policía al principio molestaban, hasta que, bueno, entre más gente, entonces usted sabe que la unión es de la fuerza. Se compuso más para seguir la gente invadiendo. Y muchos terratenientes, que llaman, cuando eso, eran los que más se posesionaban del sector. Cogían harta tierra y decían, bueno, aquí estos lotes los vendemos a 200 pesos, a 300, hasta 500, así eso era barato en ese tiempo, hace 20 años. Cambiaban lotes por televisores a blanco y negro en esa época. Ya, esto es para... Ah, buena bebida, ¿qué es esta? La hierbabuena. Hierbabuena. Vea, ahora para el tinto. Vea el canelón para el tinto. Usted conoce el canelón que le echa el tinto también, a puro aguardiente, ¿sabe? Gentes de todos los colores y de todas las posibilidades, la inmensa mayoría de una enjundia y una capacidad de trabajo infinita que los hace llegar más allá de la supervivencia, con muchos conflictos, conflictos entre sí, conflictos con el Estado, porque el Estado es ciego para entender sus procesos de legalización o los procesos de sacar unas licencias, aunque también hay instancias de ayuda en cajas de vivienda, en instituciones de beneficencia o en las iniciativas de ellos mismos. Y también hay cierto sentido del embudo, de querer que todos se los den, porque tienen razón cuando protestan por la necesidad de servicios públicos, pero no cuando se niegan a que esas diferentes mejoras les crezca, los suba de estrato y tengan que tributar más. En la medida en que tengan vías mayores, pues va a haber mayores arriendos y mayores posibilidades de ingreso, y en esa medida debe haber una reciprocidad entre su contribución a la ciudad y a la sociedad y lo que la ciudad y la sociedad les aportan. Señor ahorcado ahí, pero no fue ahorcado en el árbol, sino en una cruz que había ahí. Ya. Porque es que ahora tenemos la tradición de que todos los Viernes Santos desde la Candelaria se sube la Santa Cruz y la colocan allá. Y siempre han habido tres cruces, una grande y dos medianas a los lados. Entonces, en una de esas fue que el señor se ahorcó el año pasado. Pero no fue... Yo llevo 20 años y hasta ahora yo no... No he visto ningún ahorcado ahí. El humo líquido se saca del goteo de, pues digamos así, como el orín, suena como un poquito mal, pero como el orín de la lombriz.
Sí. Y de pronto el agua que contiene los desechos como los hollejos. Entonces esa descomposición bota un líquido. Y ese líquido nosotros lo aprovechamos para revolverlo con un litro de, por ejemplo, de humus o un, por ejemplo, un vasadito para un litro, revuelto con un litro de agua, porque si no es demasiado nutriente para la planta. Y la puede quemar o sí, la puede afeitar. Claro. Y vea, por ejemplo, esta ya es la, en sí la lombriz. Vea, esto aquí ve usted por cantidades, por cantidades, por cantidades. Esa es una manera también de amar a Dios, ¿no? De coger los desechos y no botarlos, sino de devolvérselos a la naturaleza, así como la naturaleza nos lo da a nosotros. Como ya dijimos nosotros, por ejemplo, aquí usted puede apreciar, hay una, dos, tres, cuatro plantitas de cilantro. Nosotros cogemos la bolsita de la leche, en lugar de botarla, cogemos tierra, que ya viene, o sea, con como le comentaba, con el abono en sí de las lombrices. Y aquí nosotros sacamos, no compramos cilantro porque realmente no lo necesitamos. Yo he pensado siempre que lo más costoso hoy en día son los alimentos. Es lo más costoso. ¿Por qué? Porque un televisor, por decir de 14 pulgadas, prende, apaga, hace de todo. Pero usted con 240 mil va a ser un mercado realmente para un mes y no puede subsistir. Pienso que uno debe buscar alternativas para ir llenando esas necesidades que nos hacen falta por la escasez de dinero. Yo realmente soy rolo, pero a mí me gusta el campo, me nace el campo. Es una realidad que no puedo ocultar. Por ejemplo, nosotros aquí sacamos la propia semilla, o sea, esta es alberja, nosotros sacamos nuestra propia semilla y volvemos y la sembramos, pero la semilla aquí, como lo puede apreciar, es de una calidad excelente. Si nos uniéramos, creo que moveríamos el mundo. Creo que sí. Realmente sería el mundo o nosotros, pero yo creo que seríamos nosotros. Entonces vino un señor que es de los Estados Unidos, el doctor David Werner, y él ha venido trabajando en el sur de México y en todo México unos textos que se llaman Donde no hay doctor. Y él entonces en el campo, generalmente en el campo, está trabajando diferentes actividades. Y él vino, lo invitamos y se echó el viaje desde Nuevo México y todo México y a conocer la experiencia de educación especial y quedó encantadísimo. Y él entonces era el que decía, nada de nosotros sin nosotros. Es decir, ya nosotros las comunidades debemos es empoderarnos de las cosas, ya que no decidan por nosotros. Entonces era, no, pues que miren, a ver, pues el alcalde que decida o que no, no es la comunidad organizada la que pide, la que puede exigir, la que puede brindar soluciones a sus propios problemas. Así que es nada de nosotros sin nosotros. Bueno, mi nombre es Araceli Parada. Yo vivo aquí en Potosí hace 21 años. En una montaña muy inhóspita. Y a través de que se fue construyendo, pues se acabó la poquita vegetación que había. Y luego, pues a través de tantos años, siempre algunos quisimos tener verduritas en la casa, jardincito y todo eso, y lo sembramos y se cosechó. A pesar que la tierra pues es muy, muy árida, pero ya este año, aquí en el colegio presentaron el proyecto de los cultivos caseros y luego una de las ideas fue tomar los lotes que estaban vacíos y donde habían basureros y organizarnos, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Y yo pienso que no solamente estos, pienso que aquí en el barrio hay muchos lotes desocupados y que de una u otra manera debemos ocuparlos y ponerles mano, porque es que ¿qué hago yo con estos dos lotes hace 20 años aquí? Ese lote no lo podemos ocupar para decirle vamos a construir, porque no, ese lote es de una sobrina, como la dueña de esta casa es una sobrina mía, aquí estamos toda la familia, pero este lote yo más de 20 años cuidándolo y no le aparece dueño. Pues nos encontramos aquí reunidos con algunas personas de la comunidad, pues tratando de armar nuestra pequeña huerta comunitaria.
Yo me llamo Edison Aguirre, laboro en el Colegio Instituto Cerros del Sur como maestro de artes. Yo soy de Paime, Cundinamarca. Paime. Cundinamarca, pero llevo como 25 años aquí en Bogotá. Pues ya me acostumbré y pues a mí me gusta mucho trabajar el campo, a mí me gusta más el trabajo del campo que de la ciudad. Me gusta más trabajar con lo que es cultivos, me gusta sembrar cultivo, mi jardín, mis matas. Tengo papa, tengo alberja, sembré zanahoria, pero no sé por qué no nació la zanahoria. Pero de todas maneras, pues mi ilusión es ver verdaderamente una huerta bien hermosa, cultivada por todo el grupo. Porque gracias al esfuerzo es la madurez que tenemos todos los de aquí de Potosí, porque tuvimos que vivirlo en carne propia, ¿sí? Y eso es muy edificante. A través de eso, nosotros aprendimos a que a través de la minga y a través del trueque, intercambiando cosas, cuando no había el dinero en efectivo, podíamos hacernos a muchas cosas. En 1983 llegó un señor llamado Evaristo Bernate que desertó de sacerdote a cambiar un poco la forma de pensar de acá de la comunidad. Él llegó con Gerardo, con Leonidas, con Fernando y con otros, y con Héctor, que empezaron a camellar fuertemente acá porque hubiera transporte, porque hubiera un sitio donde llegar para cuando hubiera algún desastre, alguna necesidad médica, entonces lo necesario, lo básico. Los primeros estudiantes venían ahí, tenían que traer sus cuadernitos y un bloquecito para sentarse porque en realidad no habían puestos como hay ahora. Ahorita la planta es muy grande. Evaristo Bernate lo asesinaron un 9 de mayo de 1991. Lo invitaron a un cumpleaños y mientras él iba lo asesinaron por la espalda. Metieron dos balazos por la espalda. Entonces, el proyecto quiere inculcar que la política, los líderes políticos que ayudan a la comunidad no deben morir así. Yo creo que el Estado nunca se ha puesto cuidado en eso. El Estado, que de pronto, bueno, en la cuestión alimentaria lo que hacen es de pronto mandar un refrigerio, dar un almuerzo, pero que la gente se involucre a procesos de que no es esperar como la limosna ahí, sino es a decir y a cambiar, por ejemplo, cómo yo desde mi quehacer o desde propuestas puedo crear cosas en cuestión alimentaria para no estar esperando y poniendo la mano que me traigan, sino es desde lo que yo tengo poder generar algunas condiciones alimentarias para nosotros, ¿sí? Para nosotros mismos, para nuestra familia. Álvaro Valderrama. Don Álvaro, quería preguntarle algo. ¿Qué le parece esto acerca de las ollas comunitarias? Pues es muy bueno, muy agradable y une más a la gente. ¿Y aquí viene su familia? Sí, aquí está mi señora. Pues creo que es una buena forma de integrar a las personas. Ahí en ese caso se está mirando o se está partiendo un poco de estigma de que nosotros somos los únicos que podemos estar, sino que la idea es reunir a toda la gente, no importa quiénes sean, no importa cómo sean, no importa sus diferencias, sencillamente la idea es unirnos entre todos y hacer algo para el bien de todos. Pues me parece muy bien, espectacular que la gente se reúna y formen estos grupos para que la comunidad se integre. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te parece esto acerca de las ollas comunitarias?
Pienso que es una buena estrategia para que la gente se vuelva a unir y vuelva a mirar sus problemáticas y alrededor de la olla miren alternativas de solución. ¿De qué está compuesto eso? Bueno, aquí tenemos papa, yuca, zanahoria, plátano, pasta y hasta una patica de gallina. ¿Y usted qué le parece esto acerca de la olla comunitaria? Pues la comida deliciosa y la integración mejor. ¿Y le parece que esto aporta para la paz de Colombia? Sí, mucho. De pocas palabras, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ok, bueno, Además que tiene mucho calor humano. Fuera del calor del fogón, pues el calor humano es más importante, ¿no? Entonces, alrededor de un plato de comida que compartamos, conocemos las experiencias de los demás, sus alegrías, sus tristezas. Compartimos, ¿sí? Bueno, mi nombre es Marcela, Marcela Cárdenas. Yo soy exalumna del colegio. Pues la olla comunitaria es absolutamente deliciosa, ver cómo se organiza, cómo se está montando. De hecho, la comida es cocinado con leña, es muy delicioso. Entonces me parece que es como la forma de integración, una forma más de integración que tiene la comunidad. Y pues de esto salen muchas cosas y salen muchas ideas. Yo pienso que lo mejor de esto es lo que es, o sea, las ideas que gesta y lo que sale después de eso. Que es como, o sea, aquí en Potosí el movimiento comunitario lleva muchos años y siempre la comida ha sido como un pretexto para generar la organización. Tania, ¿y qué haces acá? Es que acá, acompañando a mi papá. Héctor. Hola Héctor, y quería preguntarte algo, ¿qué te parece todo esto acerca de las ollas comunitarias? Está muy bonito, muy buena integración. Mire, está compuesta de plátano, papa, arracacha, cebolla, cilantro, tomates, carne, pollo y muchas cositas más. Muchas gracias. ¿Esto se alimenta harto? Bastante nutritivo, mi amor. Ay, gracias.